pasa? Shh, no hables. Déjame pensar. Eres perfecta. Perfecta. Tú tienes un problema. Primero me atas y ahora me examinas. ¿Pero a ti qué te pasa? Cállate o te pongo la cinta. No te preocupes, ve que me interesa. No voy a violarte ni hacerte daño. Mi interés hacia ti es meramente visual y abstracto. Se podría decir que estoy enamorado de ti, de tu belleza, pero no de tu persona. No te entiendo. ¿Cómo que no entiendes? Soy un artista, creativo y apasionado. A veces poeta que vaga en este mundo en busca de la perfección. ¿Y sabes qué, mi querida Elisa? Es mucha suerte. Voy a hacer de ti una obra de arte. Tú y yo vamos a hacer historia. ¿Y por eso me atas y me drogas? No quiero formar parte de tu estúpida idea. Suéltame, hijo de puta, suéltame. Creo que el que decide eso soy yo. Y déjame decirte algo. Vamos a tener que arreglar esa boquita cerda que tienes. Una obra mía no puede tener ese léxico tan vulgar y asqueroso como el tuyo. Desgraciada, ¿cómo osas faltarle respeto a tu creador? ¡Insolente! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Cállate la boca! ¡Cállate! Vamos a ver. Te voy a explicar el procedimiento. Y quiero que estés muy consciente, muy atenta para que puedas reproducir con fidelidad mi idea. Voy a hacer de ti una gran estrella. Si estás de acuerdo, me da igual. No te preocupes, no te va a doler. Para eso es esto. Tranquila, vas a ser una pintura y una escultura a la vez. Una pieza para mi colección.